auspicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy os traigo en vuestro canal, en Vandal, el análisis de Cyberpunk 2077. Uno de los juegos probablemente más esperados de la generación que ya se acaba y también puedo decir que de la última época, que ya hemos podido jugar, que ya hemos podido completar, que es inmenso, que es increíble y del que os voy a hablar durante los próximos minutos en este vídeo. Antes de empezar sí que quiero aclarar un par de cosas. Lo primero es que a nivel de rendimiento para capturar, el gameplay es completamente nuestro, no es ningún b-roll ni nada, lo hemos capturado con la versión de PC. Pero en la versión que hemos analizado había un DRM que afecta un poquito al rendimiento y que no va a estar presente en la versión final del juego. Tened eso en cuenta a la hora de ver este vídeo, aunque al final o sobre la parte final os hablaremos del rendimiento, bugs y todos los detalles técnicos de Cyberpunk 2077. Lo segundo que quería comentaros es que muchas partes de este gameplay corresponden a la parte inicial del juego y otras corresponden a las secundarias y algunas cosas. Evidentemente en este gameplay que vais a ver en este video análisis no está lo más espectacular del juego porque no quiero estropearos ninguno de los grandes detalles de a nivel de trama o a nivel de algunas misiones importantes que os vais a encontrar. Entonces he tenido mucho cuidado a la hora de grabar gameplay y no va a ser el más espectacular, aunque hay momentos de disparos y vais a ver acciones de todo tipo, pero prefiero pecar en exceso de prudente para no descubriros ninguno de los secretos o de los detalles de la trama del juego antes que estropearos alguna de las sorpresas. Ya, me callo ya y a partir de ahora ya empieza, ahora sí, el análisis de Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 es un juego de rol en primera persona, de rol y acción más bien, ambientado en un futuro alternativo, en nuestro propio planeta, en la Tierra, y más concretamente en la ciudad ficticia de Night City. El juego está basado, a su vez, en el juego de rol de mesa Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith. Y este juego, este RPG, llega para poner patas arriba al género y para ofrecernos, o para ofrecerme, uno de los títulos más inmersivos y abrumadores de los últimos años. En esta ocasión, durante la partida, vais a tomar el papel, o yo he podido tomar el papel de V, un mercenario que poco a poco va labrándose una reputación en Night City y que se ve envuelto en una historia de la que no os voy a contar ni un solo detalle para no estropearos la experiencia. Pero lo que sí os voy a decir es que la historia me ha encantado tanto por su poder argumental como por todos los temas que trata, algunos de ellos son interesantísimos y de verdad que merece muchísimo la pena. El trabajo del estudio de CD Projekt Red a la hora de adaptar un universo de un tercero al mundo del videojuego vuelve a ser magnífico y ofrece un mundo absorbente y que atrapa, con personajes carismáticos que dejan huella e historias muy bien contadas. Todos los personajes que os vais a encontrar y muchas de las historias tienen un nivel narrativo excelente. Además, durante la aventura, Cyberpunk 2077 me ha hecho tomar decisiones incómodas y en la mayoría de ellas no era fácil distinguir la línea entre el bien y el mal o tomar una opción mejor o peor. Esta línea está muy difuminada, no existe, y además es que nuestro protagonista, V, está lejos de ser el héroe típico de un videojuego y de que le salga todo bien, de ser un príncipe o un gran brujo como podíamos ver en The Witcher. V es solo otro mercenario, otro pelele rendido al yugo de Night City, algo que la propia ciudad y que el juego nos recuerdan una y otra vez en cada paso, en cada tiro y en cada misión. Os daréis cuenta casi nada más empezar la partida que Night City no deja prisioneros. Algo muy curioso que quiero contaros para que os hagáis una idea del nivel con el que he llegado a empatizar con V o el cariño que he podido coger a los personajes es que explorando diferentes opciones para hacer un análisis más completo para vosotros, ya sabéis, escogiendo rutas diferentes, otras posibilidades para ver los caminos alternativos, en algunas ocasiones mis tripas se revolvían, sentía un nudo en el estómago ya que sentía que estaba traicionando al personaje que había construido hasta ese momento, o sentía miedo, pavor de la decisión que estaba tomando porque no quería implicar a una facción que me caía bien o a un personaje que consideraba mi amigo dentro de Night City. Otro punto que quiero destacar es lo bien integradas que están las historias secundarias a lo largo de la partida. Cyberpunk 2077 es un juego que se disfruta mejor a fuego lento, explorando poco a poco Night City con calma, sin prisa, sin que os pongáis un objetivo de pasarse el juego en poco tiempo. De esta forma podréis ir descubriendo todos sus rincones, sus secretos, algunos de sus habitantes más carismáticos y un buen puñado de secundarias que no están ahí de mero adorno como en otros juegos de rol, sino que nos cuentan historias realmente interesantes y además pueden tener un peso muy importante en nuestro futuro, y de esto os aseguro que me di cuenta mientras jugaba a Cyberpunk 2077. De hecho, muchas secundarias pueden alterar notablemente el final de la partida.
También me he encontrado todo tipo de encargos y actividades, como competir en carreras de coches, participar en combates de boxeo, evitar atracos y una gran cantidad de eventos que van desde nuevas misiones a conversaciones muy profundas que pueden tener en el rincón menos esperado de Night City. A nivel de contenidos, Cyberpunk 2077 es abrumador y la duración de la historia principal, para que os hagáis una idea, es de unas 25 horas, aunque esta duración es muy variable dependiendo de lo que queráis sumergiros en el mundo de Cyberpunk. Ahora que os he hablado un poquito de lo que me ha parecido a nivel narrativo, de la profundidad de las misiones y de cómo absorbe el juego, que es alucinante, voy a empezar a hablaros de cositas a nivel jugable, comenzando por un creador de personajes en el que podemos escoger el aspecto visual que va a tener nuestro alter ego virtual en Night City. También en este creador de personaje podemos escoger el origen de nuestro protagonista, que altera bastante cositas del juego, porque dependiendo de este origen os vais a encontrar con diferentes opciones de diálogo durante la partida y con un inicio diferente. Mi inicio con mi personaje es distinto del tuyo si escogemos una facción o un origen diferente. Nuestro personaje, además, como suele ser típico en los juegos de rol, tiene un sistema de progresión en el que vamos subiendo de nivel, vamos mejorando características y también nos encontramos los típicos árboles de habilidades para ir mejorando características de nuestro personaje, para ir añadiendo nuevas habilidades y adaptándolo a nuestro estilo de juego favorito. Además, otra cosa interesante es que nuestro protagonista, V, a medida que vamos jugando, a medida que he ido jugando durante un porrón de horas a Cyberpunk 2077, ha ido subiendo reputación como mercenario, y esto lo que nos permite, o lo que me ha permitido, mejor dicho, es ir aceptando nuevos encargos, obtener descuentos en tiendas, poder acceder a nuevos ciberimplantes y, en líneas generales, pues convertirme en una persona más famosa en Night City. La siguiente parte de este análisis quiero dedicarla al combate, comenzando con las mecánicas de disparo, que con el teclado y el ratón no están mal, cumplen bastante bien, y a los pocos minutos me pude acostumbrar a sus particularidades, a todas las particularidades que tienen las mecánicas de disparo de los diferentes juegos de rol, de acción o que apuestan por un combate en tiempo real como es este Cyberpunk 2077. Eso sí, al principio de la partida me parecía que el tiempo para matar a los enemigos era demasiado largo y el combate cuerpo a cuerpo sí que flojea bastante y me parece algo tosco con respecto al resto del conjunto del juego, que está bastante bien y que cumple con todos los aspectos. CD Projekt Red ya le pasaba con The Witcher 3, que a nivel de gameplay puro, lo que es la jugabilidad de combate, sigilo, acción y demás, no ofrece un juego excelente en este sentido, se centra más en la parte narrativa y de toma de decisiones, pero aún así todo lo que ofrece este juego de rol está bastante bien hecho y no desentona en nada, quitando algunos detallitos como os comento, como puede ser ese combate cuerpo a cuerpo que no va fino del todo. Relacionado directamente con el combate, creo que es interesante hablaros del equipo. Tendremos un gran arsenal de armas de todo tipo para hacer frente a los combates. Podremos disponer de escopetas, de pistolas, de granadas, de cuchillos, de katanas o de un armamento más sofisticado, para el que necesitaremos tener un buen nivel de técnica, que es una de las características de nuestro personaje, y que estas armas inteligentes nos permiten, por ejemplo, lanzar balas que aciertan siempre al objetivo. Todas las armas y piezas de ropa que podemos equipar pueden modificarse para alterar diferentes parámetros del juego, y además una mención aparte merecen los ciberimplantes, que son muy importantes en Night City y que nos permiten modificar nuestro cuerpo para añadir un implante a cada punto del mismo sin excepción. De hecho, si así lo queréis, vais a poder llenar vuestro cuerpo de implantes y ser más máquina que humano, aunque yo, por ejemplo, en mi partida me puse los implantes mínimos porque prefería que mi personaje fuera muy humano. Es así, y es una decisión que yo he tomado a nivel de rol, y vosotros podéis tomar la contraria sin ningún tipo de problemas, por supuesto. Además de las tortas puras y duras, tenemos otras mecánicas interesantes en Cyberpunk 2077, empezando por los saqueos. Night City es una ciudad hiperconectada, y casi todo lo que vemos en pantalla lo podemos hackear, ya bien sea para distraer a nuestros enemigos, para robar dinero, para provocar ligeros accidentes, o incluso para localizar otros aparatos conectados a la red y que se nos marquen incluso los ciberimplantes de nuestros enemigos. El sistema de hackeos es sencillo pero bastante interesante a nivel jugable y al menos para mí está muy ligado y se combina muy bien con las mecánicas de sigilo que nos permiten ir con cuidadito sin ser detectados para infiltrarnos, por ejemplo, en la gran sede de una corporación y ya sabéis, ir eliminando a los enemigos poco a poco, escoger entre matarlos
o simplemente noquearlos y esconder sus cuerpos y demás. Las mecánicas de sigilo también actúan bien. Una vez más, no son revolucionarias, pero funcionan muy bien y están muy bien cohesionadas tanto con el hackeo como con otros aspectos del juego. Así que en este sentido podemos pegar tiros a diestro y siniestro si queremos, podemos ir hackeando casi todo lo que veamos en Night City o podemos ir con sigilo, con cuidadito, como si fuéramos unos ninja moviéndonos y eliminando a nuestros enemigos con discreción, que de hecho fue la opción que yo tomé en la mayoría de las ocasiones para enfrentarme a los enemigos. Toca ahora hablar de los aspectos técnicos de Cyberpunk 2077 y el aspecto, al menos en la versión que hemos probado, que es la de PC, es sobrecogedor. Es impactante desde el primer al último efecto, desde la calidad de las armas, la ropa, hasta el último rincón de Night City. Es algo de lo que me di cuenta desde el primer minuto que me pasé por la ciudad, y además los efectos, el trazado de rayos en tiempo real, en los reflejos, en la iluminación, en las sombras y en otros aspectos, es alucinante, es increíble y desde luego me ha dejado con la boca abierta. CD Projekt Red en este sentido muestra fuerza y muestra estar un peldaño por encima de lo que puede llegar a conseguir a nivel técnico como compañía, aunque también muestra que Cyberpunk 2077, a pesar de los retrasos, llega antes de tiempo y está lejos de estar terminado, ya que durante la partida nos hemos encontrado bugs, fallos de distinto calado. La mayoría de ellos no son importantes y son errores típicos, como objetos que aparecen donde no deberían, pero otros sí que han afectado en cierto momento a nuestra partida, aunque estos han sido los que menos cuando hemos jugado pues cerca de 40 horas a Cyberpunk 2077. Para jugar al juego he utilizado un ordenador con una gráfica Nvidia GeForce RTX 3080, un procesador i7-7700K, 16 GB de memoria RAM, una unidad SSD y Windows 10 actualizado a su última versión. He jugado a 1440p y he podido disfrutar de todos los gráficos en Ultra con el Ray Tracing en Ultra y el DLSS de Nvidia en modo calidad, permitiéndome jugar en todo su esplendor a más de 60 imágenes por segundo en los entornos más cerrados. Sin embargo, cuando estaba por mitad de Night City conduciendo o andando por las calles de la ciudad, sobre todo de día, el rendimiento me pudo llegar a caer hasta los 45 FPS y yo creo que esto puede estar relacionado con ese DRM que os he dicho que incluye la versión del juego para review y que no va a estar presente en la versión final. Si paso a hablar del sonido, aquí el resultado es muchísimo mejor, ya que no puedo ponerle casi ningún pero a lo que nos ofrece CD Projekt Red, desde los sonidos de las armas hasta la música que nos vamos encontrando. La banda sonora es espectacular y sobre todo el doblaje al castellano, que raya la excelencia, no solo en los personajes principales, sino en toda y cada una de las voces que me he encontrado por la ciudad, con acentos de diferentes países que me han hecho sentir que estoy verdaderamente en una urbe que congrega a personas de todas partes del mundo. Es alucinante Cyberpunk 2077 en este sentido. Voy a ir terminando este análisis con mis conclusiones, y es que Cyberpunk 2077 es una obra única y posiblemente es el mejor juego de rol de temática cyberpunk y futurista que he jugado en la última década, un título muy especial que da una lección de cómo debe ser la inmersión en un videojuego, de cómo este medio puede hacer que conectemos de una forma única e inalcanzable por el cine o la literatura con nuestro personaje, con las historias que vivimos y los seres que habitan a nuestro alrededor en esta vida paralela que nos ofrece lo nuevo de CD Projekt. Night City es una ciudad sobrecogedora tanto en lo técnico como en lo jugable, y a pesar de que en todo momento me recuerda que soy una simple hormiga dentro de esta mole de la humanidad y de que no tiene piedad o no ha tenido piedad conmigo, el arraigo que he llegado a sentir hacia la ciudad, hacia sus calles, es alucinante, atrapándome como solo ella puede hacer. Como amante del rol, estas sensaciones son únicas y creo que para los aficionados al género, Cyberpunk 2077 va a ser colosal y que va a proporcionaros unas sensaciones que difícilmente pueden lograr otros títulos. Sin embargo, esta obra, como los habitantes de Night City, como todos y cada uno de nosotros, no es perfecta, y también tiene sus fallos en forma de numerosos bugs y de algunas mecánicas como el combate cuerpo a cuerpo que son demasiado toscas, que hacen que el título chirríe por momentos y que pueden lastrar la experiencia de todos aquellos que estéis buscando una apuesta más redonda a nivel jugable que una apuesta rolera, en la que es indiscutible este Cyberpunk 2077. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos de Vandal. Si os ha gustado mi análisis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevo contenido. Y ya sabéis, a jugar sin parar. Nos vemos en Night City, amigos. Chao, chao.